yo vengo de... Mi padre es médico, mi madre es enfermera, tengo dos hermanos mayores que son médicos también, pero bueno, cuando era pequeño siempre me fijé mucho en el espejo de mi padre y la verdad que nunca vi ninguna otra profesión que me gustara más y siempre lo tuve muy claro. Cuando vi que mis hermanos también empezaron a estudiar la carrera, pues yo también me decidí por esta misma rama. Bueno, cuando empecé la carrera no tenía muy claro lo que quería hacer. Y poquito a poco, conforme íbamos estudiando y también en la época de preparar el MIR, pues la verdad que el tema de la autoinmunidad siempre me gustó mucho. Enfermedades como el lupus, las conectivopatías, siempre me atrajeron y a raíz de ahí pues, tuve la oportunidad de poder elegir esta especialidad y aquí continuamos con ella. Todo en general, vengo al hospital contento, la verdad que me gusta el trato con los compañeros, me gusta también pues, el hecho de pasar la consulta con los pacientes, la hospitalización, la verdad que me gusta todo, no tengo nada en especial por lo que decantarme. Hombre, intentamos que sea bueno, ¿no? Como con cualquier persona, hay que tener un poquito de empatía, son personas que tienen dificultades, que tienen problemas, que nosotros estamos para ayudarlos fundamentalmente y intentamos siempre ser pues, educados, intentar ayudarles en todo lo que sea posible, no solo pues, el hecho de prescribir un medicamento, sino facilitarles la vida. Y yo pienso que debe ser la actitud de todo médico, no una actitud lejana ni que no se involucre, ¿no? Entonces intentamos pues, ayudarle siempre en todo lo posible. Hombre, ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero sí que puedo contar casos que me han llegado, ¿no? Sobre todo algún paciente que ha fallecido y que me ha marcado, ¿no? Tampoco es que lo quiera contar, pero sí que me acuerdo muchas veces de estos pacientes todos los días, ¿no? Algo que uno siempre tiene presente. El hecho de ser médico, ¿no? El hecho de ayudar a los demás, que es siempre algo que te inculcan, ¿no? Desde pequeñito y pienso que desde mi profesión pues, lo puedo hacer a diario y eso es algo que me satisface.